no soy mucho de palabras, pero sí que hay muchas veces que le digo si me gusta o no me gusta. No tengo ni idea, porque ni le pregunto a ver si es esto que ellos quieren. Que nos ha costado muchísimo llegar hasta este punto de poder expresarnos libremente. Bueno, es lógico que ella crea, no sé, pregúntaselo. La madre de la cantante colombiana Shakira, Nidia Ripoll, vuelve a romper el silencio. Al parecer, ella no está nada contenta con las acciones de su ex yerno Gerard Piqué hacia su hija durante la última reunión en el despacho de abogados que tuvieron. Con la increíble noticia de una nueva nominación a los Grammys, la madre de la cantante colombiana se aseguró de hacerle llegar sus felicitaciones, enviándole todo su amor, su cariño y su alegría a través de mensajes privados, los cuales obviamente Shakira recibió con muchísima felicidad. Sin embargo, fuentes cercanas a Nidia Ripoll aseguran que tras enterarse de lo que hizo Piqué durante las negociaciones buscando la custodia compartida de sus hijos Sasha y Milan, despertó nuevamente el sentir ante lo que ella considera una completa y total inmadurez por parte del padre de sus nietos. Pero se dice que lo que hizo después el futbolista fue la gota que derramó el vaso. Ya no es un secreto para nadie, y mucho menos para la abuela de Sasha y Milan, que ellos están profundamente sentidos con su padre por una vez más hacerle mal a su madre colombiana. Pero a pesar de las circunstancias, Nidia considera deplorable que lo primero que ha hecho el futbolista al respecto fue irse de vacaciones con su nueva novia. La señora Nidia, al parecer, le declaró a su círculo cercano de amigos que puede entender que Sasha y Milan necesiten pasar un tiempo lejos de Piqué para asimilar su nueva situación familiar. Pues obviamente no es nada fácil saber que tus padres de la noche a la mañana ya están separados y ahora necesitan pasar tiempo con ambos, pero por separado. Pero sin importar el motivo, un buen padre, según la señora Nidia, habría permanecido cerca de sus hijos, aun si estos no quisieran saber absolutamente nada de él, alegando que aunque los niños no quisieran saber nada de Gerard Piqué, no quiere decir que él tampoco vaya a querer saber nada de ellos, yéndose de viaje hasta quién sabe cuándo con esta fulanita. Todo este escándalo está aumentando. Estas serían las supuestas opiniones por parte de la señora Nidia. En cuanto a las recientes decisiones de Gerard Piqué, existen algunos rumores que señalan que la madre de la cantante, al parecer, le dijo a Shakira que ella se tenía que alejar de Piqué porque era un enfermo. Esto después de que sus nietos se negaran a verlo. Se desconoce por ahora la veracidad de este rumor, pero tomando en cuenta las anteriores declaraciones de la señora Nidia, no se pueden ignorar. Además, como buena mamá gallina, por supuesto que la señora Nidia quiere cuidar a su retoño. Con esto, tal vez Shakira le dijo a Gerard Piqué que le diera algo de tiempo a solas junto con sus hijos, para que él estuviera muy lejecitos. Tal vez por esto él se fue de vacaciones. Cabe destacar que a pesar de sus diferencias y constantes dimes y diretes, Shakira y Gerard Piqué pues siempre estarán unidos por sus hijos, por lo que tarde o temprano deberán de llegar a un punto medio, deberán de construir una relación cordial y sobre todo pacífica por el bien de Sasha y Milan. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.